¿cómo están? Bienvenidos al canal de Evie Cakes. Para este delicioso postre vamos a necesitar una gelatina del sabor de tu preferencia. En este caso yo voy a estar utilizando una gelatina de fresa, un pastel de fresa de igual manera. Vamos a estar necesitando chantilly. Miren, este es el que yo utilizo siempre. Aquí tengo una taza. Fue una taza lo que batí, aquí lo tengo. Para la decoración vamos a necesitar fresas y chocolate blanco si así lo desean. Y tus platitos de presentación, si lo gustas poner en un plato individual grande o en un plato pequeño así. También vamos a necesitar cortadores. Yo lo voy a estar haciendo redondo, pero si tú gustas de igual manera puedes usar corazones. Okay, también vamos a necesitar una manga pastelera con una boquilla. Esta viene siendo, déjenme les digo rapidito, esta es la de Wilton, la número 12. Y vamos a empezar a armar nuestro delicioso postre. Ojalá que les guste. Aquí vengo, esta como mencionaba hace un instante, es una gelatina de fresa. Y las instrucciones de la cajita decía dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría. Yo utilicé dos tazas de agua caliente y una taza de agua fría. Pero yo no utilicé agua fría, chicas. Yo utilicé una taza de champaña. Esto es al gusto, esto es personal, si ustedes lo desean hacer de esta manera. Si no, ustedes pueden omitir la champaña y agregarle agua o algún jugo de su preferencia. ¿Okay? También aquí este pastel de fresa, aquí lo tengo. Esas recetas ya están en mi canal, cómo hacer este pastel delicioso de fresa. Y pues la gelatina, solo seguí las instrucciones de la cajita. Y vamos a empezar, chicas. Bueno, chicas, ya regresé. Y como mi pastel está un poquito alto, lo voy a dividir, lo voy a cortar por la mitad utilizando esta herramienta de Wilton, especial para cortar los pasteles. Aquí lo tengo en el nivel número 8. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con esta esquina? Si ustedes estuvieron conmigo el día de ayer en un en vivo que hice, lo corté para demostrarles a ustedes qué bonito se miraba por dentro y qué delicioso está. ¿Ok, chicas? Y voy a empezar cortándole, miren, de esta manera. Si a ustedes les gustaría esta receta de ese delicioso pastel de fresa, ya la tengo en mi canal. Abajo de este video les voy a dejar el link. Miren, y queda así bien parejito, chicas, miren, miren qué lindo queda. Ok, y regreso con ustedes. Aquí he terminado de cortar mi pastel, miren. Aquí lo tengo, déjenme ver cuántos me salieron. Me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me salieron 15. Y esto de aquí no lo vayan a tirar, ¿ok? Esto de aquí está súper delicioso con una tacita de café. O sus niños, o pueden hacer cake pops, lo que ustedes gusten, ¿ok? Pero no lo vayan a tirar. Y regreso con ustedes. Ahora ya regresé. Miren, ahora con el cortador ya fui a lavarlo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestro pastel. Vamos a hacer lo mismo con nuestra gelatina. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Puedes oler mucho la champaña en la gelatina. Miren, yo no la puse así bien plana en mi hielera y me quedó así como de bajadita un poco. Pero eso no es problema. Voy a ver si lo puedo despegar un poco de las orillas. Miren qué linda está. Ok, con mucho cuidado. Vamos a despegarlo un poquito. Muy bien. Esta gelatina yo la preparé el día de ayer y la dejé toda la noche. Voy a hacer lo mismo con mi cortador. Muy bien, ya que terminé de cortarlo, miren, aquí está. Voy a empezar a poner mi gelatina en este plato. A este plato le puse poquita agua para ahorita que levante mi gelatina no se me vaya a quedar pegada aquí, por si la quiero mover y poner aquí. Y ese tip yo la aprendí de Nena Postres, mirando sus videos. Yo sé que ella le pone agüita a su molde para cuando voy a voltear su gelatina, si es necesario moverla, pues es mucho más fácil. Yo la aprendí de ella.
Ok. Y así voy a ir y voy a estar sacando todos mis círculos de aquí. A este molde yo le puse un poquito de aceite del spray para que no se me fuera a pegar, y ya después con una servilleta le pasé para retirar el exceso. Aquí está, chicas, miren qué bonita. Les deseo de todo corazón que este 14 de febrero se la pasen muy bien, se la pasen increíble con la persona que más amen, okay, con sus amigas, con sus amigos, con su esposo. Okay, miren. Entonces voy a terminar de poner mi gelatina en este plato y regreso con ustedes. Bueno, ya he regresado, miren, les quise hacer uno, la muestra. Miren qué hermoso se mira. Precioso. Aquí, pues miren, tenemos pastel de fresa, tenemos gelatina de fresa con champaña, tenemos la crema chantilly y volvemos a repetir y decoramos con unas fresas y con chocolate blanco rallado. Y les voy a demostrar cómo lo hice. Ok, déjenme mover esto a un lado. Ustedes lo pueden poner en ese platito así de presentación individuales o pueden poner varios ya en un platito más grande, miren, como este. Okay. Pero a mí se me hace más bonito aquí, miren, y es mucho más fácil, miren, qué bonito, de agarrarlo y llevárselo a su amor en esa cena romántica que ustedes van a tener. Ojalá que les haya gustado y quédense conmigo para mostrarles cómo lo hice, cómo lo asamblé, ¿ok? Regreso en un segundo. Ya estoy de regreso. Quiero mostrarle estos. Estos en Walmart, yo los compré, los agarré por $1 estos platitos. Y miren, y vienen varios. Al igual que este, creo que me salió como en $2. La verdad que muy, muy barato. Los pueden encontrar en Walmart. Miren. Vamos a agarrar un platito. Ustedes pueden escoger el color que ustedes más les guste. Puede ser rojo, blanco. Ok, miren, vamos a agarrar uno de estos. Y lo vamos a poner aquí. De esta manera. Luego vamos a agarrar un pedacito, miren, de pastel. Lo vamos a poner aquí, abajo, así. Ahora le vamos a poner solo un poquito de chantilly aquí para que pegue nuestra gelatina. Solo un poquito. Vamos a esparcir así muy bien, miren, así. Ok. Ahora voy a agarrar mi gelatina. Miren, lo vamos a poner aquí en el puro medio. Por eso es importante que usemos el mismo cortador para que queden del mismo tamaño. Okay. Ahora vamos a rellenar con chantilly. Ustedes pueden hacer bolitas como lo tengo aquí, o lo pueden hacer como un círculo, como ustedes se les haga más bonito. Okay. Ustedes pónganse creativas. O pueden hacer como un rosetón. El rosetón lo pueden hacer con esta duya. Miren, con la 1M pueden hacer un rosetón también. Miren, aquí. Aquí me voy a ir todo alrededor, que me quede parejo. Quise poner las bolitas porque ustedes saben que es lo que está de moda ahorita. Estas preciosas bolitas así. Muy bien. Ahora voy a agarrar un pedacito de mi pastel y lo voy a poner aquí arriba, miren, de esta forma, así. Bien. Si ustedes gustan, lo pueden hacer más alto, pero realmente no se lo recomiendo porque se les puede caer. Ya que tengo esto aquí, le voy a decorar otra vez, una vez más, con unas bolitas, miren. De esta manera, vayan todo alrededor. Y esos postres aquí son para mi esposo y para mí. Cuando venga del trabajo, lo voy a sorprender. Aquí está. Ya ustedes pueden decorar con fresas, miren, como las que tenemos aquí. De esta manera, así. Lo pueden poner aquí arriba, mira, aquí para que ustedes miren. Déjenme abrir un poco más, que se ventanee un poco para que se mire así bien bonito. Miren, aquí está. Y ya, con su barra de chocolate, miren. La mía se me quebró, pero con su barra de chocolate, si así lo desean, y con un pelapapas, ustedes lo que van a hacer, déjenme hago para acá para que miren, ustedes le van a empezar a rayar aquí para empezar a sacar estos pequeños chinitos, miren.
O si gustan, hasta directamente lo pueden hacer aquí arriba de su postre. De esta manera. Miren. Ojalá que les haya gustado esta idea. La verdad que a mí me ha encantado, me ha fascinado. Y déjenme decirles que este de aquí es un reto, chicos. Mis amigos, mi familia de Evie Cakes, esto de aquí es un reto que me ha puesto la preciosa de Nena Postres. Ella me dijo, güerita, dice, yo te reto a que hagas una gelatina y con el tema del amor y la amistad, el día de Valentine's Day. Y yo dije, oh Dios mío, si yo de gelatinas no sé mucho. Ustedes saben bien que yo de gelatinas pues no sé mucho. Yo sé un poquito más de pasteles. Pero como yo hago pasteles, dije, bueno, pues le voy a meter de los dos, ¿verdad? Y este pastel que tengo aquí de fresa lleva gelatina también. Lleva un paquetito de gelatina. Cuando ustedes vayan a ver el video de cómo se hace este pastel, ustedes se van a dar cuenta que uno de los ingredientes es un sobrecito de gelatina de fresa. Miren, ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya encantado. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por su tiempo que ustedes le han brindado al canal de Evie Cakes. Y muchísimas gracias a Nena que me ha retado y yo he salido con esta idea. Dije, ojalá que Nena no me descalifique porque ella me dijo gelatina. Y pues sí, chicos, miren, aquí tiene gelatina, tiene pastel. Ustedes aquí le pueden poner otro pedacito de gelatina como lo hicimos en este lado. Y la verdad que ojalá que le guste a Nena. Este video se lo dedico a Nena, de Nena Postres. Muchísimas gracias, Nena, por haberme retado. La verdad que estoy muy contenta por el resultado. Pues porque mezclé los dos, ¿verdad? Uní los dos. Uní la gelatina y uní el pastel que tanto me gustan en este precioso postre. Ojalá que les haya gustado esta idea y que la puedan hacer en casita para su amado. Y yo voy a seguir aquí a terminar y después regreso con ustedes cuando haya terminado todos. Muchachos, esta es otra idea que les doy también, si lo gustarían llevar a la oficina, a una reunión de trabajo, a una reunión con las amigas. Miren, lo pueden hacer de esta manera, si así lo desean.